Hay casos preocupantes. En la reunión de la Federación nos han hablado del tema Uribe, Nahuel Quiroga, Tancredi, Huachipato, Lampe, Sanguinetti y los pignorados que son Villegas, el señor Pontejo, Carlos Lampe, René Araníbar y también hay un pignorado a favor de los jugadores, que son montos que aumentan las demandas que van en contra del club. La gestión de la luminaria, como les vuelvo a repetir, hace un año se ha manifestado esto, no se ha viabilizado, no se ha gestionado, no se ha exigido y hoy estamos en duda de poder jugar en el estadio acá en la ciudad de Oruro. Los tres temas de sueldo y no habilitados, que son Uribe, Marquiño y Lampe, que prácticamente han estado sin poder jugar y se los ha tomado cargándoles una deuda económica como jugadores en contra del club. El tema del TRD, que son Obando, Suárez y Villegas, que esto sigue en vilo, hay que igual empezar a solucionar. Incluso hay un dato de la deuda de la cancha que es más de 240 mil bolivianos. Hay deudas con hoteles, hay deudas con fisioterapeutas, hay deudas con y con toda la logística que concierne con agencias de viajes en contra del club y encima que hay que tocar los temas de las sanciones de la FIFA y todo lo que les he ido informando. Entiendo la desesperación de la gente, pero nuestra prioridad ha sido siempre ver el bien de la institución, ver el bien de ir regularizando todos estos procesos para que haya un manejo mejor y responsable y poder responder lamentablemente a todas las irresponsabilidades que han habido de mi gestión para atrás. Yo les vuelvo a repetir, estoy 7 días, les he dado el informe de cómo he trabajado todos estos días para que quede claro que yo no he venido acá a sentarme y a esperar y a ver qué se puede hacer. Si no he venido a tratar de dar soluciones, seguramente estoy viendo, previendo cualquier cosa que pueda pasar, de que en las fiestas de febrero haya algo tangible para el club, no para mí, sino para el club, como también este tema de las luminarias se pueda solucionar lo más antes. Anoche estuvo aquí el representante de la empresa. ¿Cuál es el destino ahora de la empresa, viendo con todas las presiones que ha habido? ¿Va a continuar apoyando este proyecto que se han dado o es que se aleja? Bueno, como es de conocimiento y se ha manifestado junto con algunas personas de la prensa, ya es parte de la molestia de la empresa que yo, si bien les he dicho, no he compartido algunas cosas porque finalmente yo los he presionado. Ellos han manifestado que hasta las 11 de la mañana, como máximo, también iban a hacer su informe hacia la prensa. Lamentablemente hasta hoy he tratado de comunicarme y también tratando de ver, de sopesar toda esta situación. Hay una molestia por parte de ellos porque no les gusta en el sentido de que no se puede trabajar, porque hay una presión social, hay mucho enredo del entorno que hay en el club de intereses. Entonces, eso no permite porque finalmente se quiere avanzar en algo, se traba, no se sabe por qué razones. Como muchos hinchas ayer la han escuchado al señor, el tema de Nahuel Quiroga no está queriendo cerrar el tema, no sabemos qué instancias están perjudicando este tema para que no se pueda viabilizar. De no darse eso, no hay la habilitación de los jugadores, estaríamos en vano en ese momento.